tardes. Mi nombre es Eric Rodríguez Rincón y mi compañero es Joel Cruz Díaz. En esta ocasión, la Secretaría de Desarrollo Social y el Departamento de Productos Productivos le traen una receta para elaborar chiles en escabeche. Ingredientes: 1 kilo de cebolla, 1 cabeza de ajos, 1 kilo de chile cuaresmeño, 4 pimientas gordas, 4 clavos, 4 piloncillos tapón, 1 puñito de hierbas de olor y 1 vinagre. Este puede ser blanco o de manzana, no importa. Hacer los chiles, cortarlos en forma de raja, con mucho cuidado. Nuestra olla, el que tengamos en casa, si tienen oliva mejor, y vamos a empezar a freír nuestros chiles, ¿de acuerdo? Ya que lo tenemos en raja, vamos a empezar a asar nuestros chiles. Fileteamos la cebolla en finas rodajas. En el paso 3 vamos a agregar los ajos ya limpios. Al gusto, yo le pedí 1 cabeza, entonces vamos a agregar la cabeza de ajos, que se empiecen a sazonar con nuestros chiles. Empezamos a vaciar poco a poco la cebolla para integrarla a las rajas y empezar a freírlas juntas. Unado el ajo y la cebolla, empezamos a vaciar 1 vasito de agua para empezar a formar bien el escabeche. Vamos a agregar 4 pimientas gordas, 4 clavos y 1 puñito de hierbas de olor para lograr el sazón. Vaciamos el vinagre hasta cubrir la totalidad de las rajas. Agregaremos los 4 piloncillos, los cuales nos ayuda a bajar la acidez. El piloncillo debemos dejar hervir por 5 minutos para dar por terminado el proceso de preparación de los chiles. Ya terminados, podemos envasarlos en un frasco previamente esterilizado, el cual nos durará de 3 a 6 meses cerrado en un lugar fresco.